sí. Qué agradable, pero del tirón, vamos. Es más del tirón. Concursante favorito, Antonio Peula, vamos a algo que me encantan, las sorpresas. Aquí vamos a recordar las grandes sorpresas de Tierra de Talento. Y en este cantazo en el que descubrió que una concursante no era una concursante, sino su mujer, Anna Nielsen. Disfruten de este momento inolvidable. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué. Porque en Navidad, pues la fecha de la ilusión, de creer en cosas que no se ven, pero que existen, que no se ven, pero que son, que están. Entonces creo que incluso tenemos que poner a prueba a nuestro jurado. En este momento, en Tierra de Talento, yo me pongo firme, palabras mayores, porque tengo que decir que habemos violín. Y esto bien, en Tierra de Talento, ¿ves? Cuando está su reina aquí. Cuidado, ¿eh? Claro. Cuidado que se los carga todo. Hoy se ha estrenado con nosotros, nuestro violinista más internacional, pero yo lo quiero poner a prueba. Le voy a pedir a Jesús Reina que disfrute de la actuación, pero sin estar condicionada ni condicionado en edad, en nada. Te voy a pedir que me acompañes aquí arriba con nosotros, Jesús. Claro. Y nos vamos a ir de oído. Muy bien. Nos vamos a ir de oído. Qué guay. ¿Te parece buena prueba? Me parece bien, me parece bien. Con Jesús, qué placer verle de este lado siempre. Tanto misterio, madre mía. No es misterio, es que vino algún violinista acrobático que hacía cosas de por medio y eso fue lo que no te encantó. Después vino algún violinista electrónico que también iba sumando cosas con la pedalera y tampoco te encantó, o al menos no tuvo tu estrella. Entonces queremos que el violín tenga protagonismo absoluto, que vamos a tirar de oído. Vamos. Yo quiero que disfrute desde aquí, de esta siguiente actuación. Así que, habemos violín, que venga a sala a disfrutar a Tierra de Talento nuestro siguiente participante. Desde aquí, bravo, bravo. Thank you.
Este sonido lo conozco. ¿Conoces al violinista? Este sonido lo conozco. Está llorando, está llorando. Esta es mi mujer. Esposa de Jesús Reina. ¡Qué bonito! ¡Tiene talento! ¡Vaya que sí! ¡Tiene talento! ¡Madre mía! Lo que me habéis hecho. Pero es que es para llorar o no es para llorar. Es para llorar. De alegría. Y es para darle las gracias. Ana, muchísimas gracias por habernos ayudado a darle esta sorpresa, Jesús, pero por habernos hecho este regalazo a nosotros de disfrutar de una de las mejores violinistas del mundo desde Noruega, pero malagueña y andaluza, podemos decir ya, ¿no? De adopción, completamente. Saluda. No, péguense, no me hagan como los participantes, péguense ahí, den un pasito al frente. Jesús, desde el primer sonido ya hiciste así como los suricatos, ha hecho así, se ha puesto tieso. Y ha dicho, ese sonido lo conozco yo. Ha empezado la obra de Bach, que además es una de nuestras obras favoritas. Y ha empezado el piano y digo, esto no puede ser, esto es Wagner, esta es de mi obra favorita, ¿no? Qué casualidad que se haya elegido, que el participante la haya elegido para esta noche. Y cuando ha empezado a escuchar ese vibrato y ese sonido, tiene que ser Ana. No quedaba otra. Pues era Ana, era Jesús Reina emocionado. Ana, además de darte las gracias, voy a preguntarte, ya que está aquí Ana, vamos a preguntarle, como violinista sabemos que es un dios, es un fenómeno. Claro que sí. Como jurado, ¿cómo lo has visto en esta aventura televisiva? Le veo, como siempre, honesto y sincero, y me encanta. Y además el resto de los jurados, gracias de verdad, porque es un programa maravilloso, serio, y de verdad mostrando talento que hay aquí en Andalucía, que yo creo que no hay programa como este en el mundo. Y de verdad tengo que decir gracias. Habla bien. No. Qué bonito. Sinceramente, yo. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Ya está dudando.
Pues es un... Que sepan, hombre, que si hubiera temporada 2, o ponemos una silla más, un viernes tú, un viernes ella, pero lo de cómo habla Ana, lo de Ana es maravilloso. Yo vengo sin problema, ¿eh? Oye, mira, pero ten cuidado, yo soy más dura que él. Vale, vale, pues no, Noruega apretando fuerte. Una vikinga. No, bueno, pero vikinga andaluza. Sí, sí. Que es lo pasa las Navidades en Andalucía, entiendo, estamos aquí ahora. Que es esa cosita de Andalucía que te ha terminado de enamorar, ¿no? Que te ha llamado más la atención, aparte de Jesús, ¿eh? Sabes, más que nada, los belenes. Me encanta. Y mi madre tenía una colección que ocupa tanto espacio en el salón que no hay maneras de casi comer para la Navidad. Me encantan los belenes porque son preciosos, de verdad. Bueno, pues enamorada de los belenes desde, sí, sí, desde Noruega, desde Málaga, vamos a insistir en lo de Málaga. Y aprovecho para poner también en valor la maravillosa aventura, el maravilloso proyecto que tenéis juntos, precisamente para gente con altas capacidades en Málaga, ¿no, Jesús? Llevamos ya varios años con la Academia Galamián en Málaga, alojada en la Sala Unicaja María Cristina. Y nada, trabajando duro para intentar darle a chicos que se lo merecen una oportunidad en el mundo de la música. Pues en esas andamos, compartimos aventuras con Tierra de Talento. Ya les dije que la noche hoy iba cargada de emociones y de sorpresas. Tú nos has hecho un regalazo al empezar tocando el violín. Queríamos devolvértelo y creo que te hemos lo terminado hecho con, ganando. Con creces lo habéis pues hecho. Pues Jesús vaya. Reina, Ana Nilsen, Ana Nilsen, Jesús Reina. Qué bonito. Eres pareja de violinistas perfecta, Noruega y Málaga, Málaga y Noruega. Querida Ana, gracias. Sigue disfrutando el programa con nosotros. Don Reina, busca su sitio que todavía queda mucho Tierra de Talento. Besito de despedida te dejamos. Besito de despedida. Y nosotros seguimos aquí en Tierra de Talento. Bueno, amigos de Tierra de Talento, para mí uno de los momentazos de la historia del programa fue la actuación en las misiones de los chicos de Vanguard Percussion, que hicieron un homenaje por bulería al maestro Moraito Chico, precioso, con un soniquetazo y un sentimiento que llenaron el escenario de manera espectacular. A mí se me puso la piel de gallina, de verdad. Desde aquí, desde mi tierra, desde Almería, mandaros un abrazo enorme y que espero que disfrutéis muchísimo de este verano y espero que nos veamos pronto. La faceta de morada, tío.
llamo Fabiola. Yo me llamo María. Somos tía y sobrina. Yo tengo 36 años. Yo tengo 15 años. Venimos de Arco de la Frontera, de un pueblo de Cádiz, y venimos bailando flamenco. Siempre trabajando, y quiero decir que mi actuación favorita en Tierra de Talento fue el dúo mágico de Joana Jiménez y Rocío Jurado. ¿Cómo no? Espero que paséis un verano muy bien y que lo disfrutéis al máximo. ¡Qué barbaridad!
impresionante. Cada vez que lo veo me emociono y se me pone el pelito de punta, de verdad. Muy, muy emocionante. Formaba parte de esta actuación del especial 15 años sin Rocío, el especial Rocío Jurado que hacíamos en esta cuarta edición. Y María, esto de los duetos mágicos que tiene un trabajazo detrás por parte de todo el equipo, encontrar la canción, la música limpia que esté en el mismo tono, un sobreesfuerzo por parte del artista. Lo ha hecho Carlos Álvarez con Carlos Cano en el especial 28F, el de Andalucía. Efectivamente, sí, sí. Joana